Cada vez que se acerca algún partido entre Perú y Argentina, los cronistas del ayer nos recordaban que nuestra selección era la sombra del equipo albiceleste. Cierto o no, la siguiente nota demuestra que los Perú-Argentina tienen historias peculiares para rescatar. Repasemos. Era agosto de 1969 y el Perú de Cubillas, Chale y Chumpitaz enfrentaba a la Argentina de Cejas, Perfumo y Brindisi. El escenario, la Bombonera de Boca Juniors. Era el último partido del Grupo 1 de las clasificatorias rumbo a México 70. Y solo el triunfo clasificaba a los locales al Mundial. El empate le daba al Perú los boletos para México. Y así fue. El partido acabó igualado a 2 con un doblete de un juvenil llamado Osvaldo Cachito Ramírez. Chale se dio el lujo de tirarle un pelotazo en la cabeza a Rulli. Y nuestra selección se fue del estadio convertido para entonces en una botellera más que en bombonera. Abucheado, pero con la satisfacción de haber logrado el objetivo. 8 años después, Perú y Argentina estaban frente a frente en el Mundial del 78. Los albicelestes eran locales y estaban en la necesidad de hacerle más de 3 goles al Perú para no quedar eliminados. La presión política de la época militar de aquellos años jugó un papel preponderante en el partido y Argentina no solo nos hizo 3, 4, 5, nos marcó 6 y con ello el equipo de Menotti avanzó a semifinales de la Copa del Mundo. A la postre, Argentina sería el campeón, pero hasta el día de hoy una nube gris cubre el recuerdo de aquel extraño resultado. Ya en la década de los 80, Diego Armando Maradona era el rey del fútbol y se encontraría en el camino con un reina que lo marcaría como nunca nadie lo hizo, antes ni después. Eran las clasificatorias para México 86. Peruanos y argentinos se enfrentaban en el Estadio Nacional. La pegajosa marca de reina Maradona entró en la historia. Perú ganó con gol de Juan Carlos Oblitas y llegó con vida al compromiso de vuelta que se jugaría en el Monumental de Núñez. Aquella tarde lluviosa, Reina repitió la faena ante Maradona y Perú estuvo a 8 minutos de la gloria, pero llevó el empate definitivo de los albicelestes que clasificaron directamente a México 86 y mandó a Perú al repechaje. Ya en el Mundial conoceríamos a Maradona en todo su esplendor con la mano de Dios y el mejor gol de la historia incluidos. Un detalle adicional es que 2 años después ambos equipos y los mismos protagonistas se volvieron a ver las caras en la Copa América. El partido acabó 1-1. Argentina se puso adelante con gol de Maradona. ¿Y saben quién hizo el gol de Perú? Pues Lucho Reina. En 1997, Perú y Argentina se cruzaron en cuartos de final de la Copa América de Bolivia. El escenario fue el estadio de Sucre y el técnico de Perú era Freddy Ternero. Por el lado albiceleste, el técnico era Daniel Passarella y su figura principal Marcelo Gallardo, a quien Miguelón Miranda le atajó un penal. El resultado final fue 2-1 para los nacionales con goles de Eddy Carazas y Martín Hidalgo, mientras que el propio Gallardo hizo el descuento al biceleste. Avanzamos a semis y Passarella regresó a casa en medio de muchos cuestionamientos. Pasaron los años y llegamos hasta el invierno del 2008. El escenario era el Estadio Monumental y Perú perdía con la Argentina de Messi, que se había puesto adelante con gol de Cambiazo. Pero a segundos del final, Perú empató con los huevos de Vargas. La metió Fano y pitó amarilla en un partido que no merecíamos perder, como diría en su histórico relato Daniel Peredo.